años no llegan solas. Tienes toda la razón. Ya empezamos hace rato. En el baile del muñeco te pasa la vida entera. ¿La vida o la noche? La vida entera. No te importa que la gente. La noche entera. En el baile del muñeco te la paso. Con Raimundo y todo, este que me bailo. Es que ya sé, siempre, yo no digo siempre que lo que tiene que traer. Y esta vaina se acabó. Vamos a ver qué tan trasnochadas están por ahí. No contesto, es que no, son las 4:38 de la mañana. Horas por allá. Y yo que soy una esclava, estoy desde las 6 de la mañana acá hoy. Esta es mi cara de 6 a.m. Pues bueno, venirse con la mamá temprano y eso que me hizo perder media hora, ¿vio? La hice perder media hora, explícate. Porque era estar aquí a las 5:30. Pasé por usted a las 6. Claudia, te dije ayer que a las 6 y me gritaste del taxi que a las 7 y te dije que a las 6. Yo no puedo llegar aquí a las 7 porque a las 6:30 la oración. Claudia, voy y busco al taxista. Listo. Oiga, oh. Que por allá cogieron un cojo vivo. Eso dice Meli. No, pues me imaginé el cojo tratando de escaparse. Perdón. Bueno, hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, encantada. Y detrás de cámaras, doña Clau. Hola. Ella saluda, hace poquito ustedes la conocen. Hoy estamos a octubre, miércoles. Listo, que sea, no sé qué será, octubre, pilas. Es... Ah, es 13, ¿sabe por qué es 13? Porque aquí las tengo. Porque en dos días, ¿qué pasa? Ay, pase. ¿Cómo les parece que en dos días tenemos taller de cajas? Es un taller virtual. Entonces se les va a enseñar a hacer 6 cajas diferentes, en diferentes estilos, en diferentes materiales. Va a ser un taller divino. El taller vale 50.000 pesos, moneda colombiana, peso colombiano. Si ustedes están fuera de Colombia, pagan por PayPal o cambian a dólares, súper fácil. Si están en Colombia, muchos métodos de pago. Y esta es una de las cajas que se les va a enseñar a hacer, la que tiene el cajoncito, la que se abre, tal, y les van a enseñar profundidad y de todo. Esta es una, recuerda que les van a enseñar 6, aunque yo les puedo asegurar que mi mamá les va a enseñar un montón porque ella es así lo kibiris. Esta es otra que les van a enseñar. ¡Madre! No me la quiere prestar. Cascanueces, ni me dijeron que cascanueces. No, hoy no van a hacer cascanueces. Eso es en la semana de los gigantes. Madre, hágale, pues que se vuelve muy rap, muy demorado. Mostrar la caja, una de las cajas. No me la quiere, mira, no me la quiere mostrar. La vuelto el celular y la grabo. Y la correteo. ¡Madre! Vea, Ani, ¿usted conoce ese juego que dice? Llegó carta. ¿Para quién? Para Alejandrita. Ay, ¿qué dicen? ¿Qué, de quién? ¿De cuándo? Que participe en este taller de caja. Les presento la caja que voy a hacer. ¡Miren, miren, miren! Ella es así. Esta es una de las cajas que mi mamá va a enseñar a elaborar. Para la persona que dijo que no tiene luz ese día, paga el taller y lo ve al otro día o cuando le llegue la luz. Bueno, entonces, esta es una... ¿Se ve? ¿Sí se ve? Se ve un sobre, pero vas a hacer cajas. Esta es una de las cajas que va a enseñar a hacer mi mamá. ¡Eso, aplausos! Miren, miren qué bacanería. Ustedes a eso le ponen foto, le ponen texto, le ponen lo que quiera y va así. Y va así y se arma así. Listo, esta es una de las cajas que les van a enseñar. Les van a enseñar 6. Voy a meter para que se la mostremos más al final. Les van a enseñar a hacer 6 cajas diferentes. Listo. No me respeto. Vamos a comenzar.
Estoy feliz, pero sí, estoy feliz porque me están mandando muchísimos videos o fotos para que les enseñe a hacer cositas. Se los he dicho y se lo repito, con cada cosa que ustedes me mandan o cada proyecto que me mandan, yo aprendo. Todo yo lo tengo que aprender, entonces he estado aprendiendo mucho. Bueno, pues lo que vamos a trabajar hoy, seguimos con Navidad. Madre mía, algún día lo aprenderás a bajar, vamos a darle. Algún día. Eso. Listo. Vamos con toda la actitud. Esto no es más fácil porque es imposible. Tengo fomi diamantado, Mireya escarchado, bautícelo como quiera. ¿Listo? Ah, entonces pongámoslo Mireya. Mireyo. Tengo a Mireyo. Ahora Mireyo. Vamos, repito, esto me lo mandaron para que lo enseñara a hacer. Esto me lo mandaron. Es que si sigo así voy a llenar el árbol. Yo prácticamente ya tengo mi árbol decorado con todos estos proyectos que ustedes me están mandando. Definitivamente no hay respetación. Totalmente de acuerdo. Vamos a cortar un cuadrado, no tan cuadrado, un rectangulín, pero en esta parte va a tener 10 centímetros. Yo no me pongo como una loca, ay, empecé una regla, no, yo más o menos le tengo el cálculo a mi centímetro puede que sea el centímetro más raro del mundo, pero es mi centímetro, ¿sí o no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, saludos a los nuevones, saludos, nos están saludando desde muchas partes, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, yo no sé si la medida me quedó buena, si no me queda buena, pues la volvemos a hacer. El día de perder se pierde. Inspirada. Listo. Entonces voy a correr. Tengo esta vaina. Voy a venir y lo voy a. ¿Se va a venir? Claudia. Pues se va a venir a hacer eso. Ay, vamos a hacerlo así, a encocarlo al revés, o sea, el fomi diamantado por dentro. Y vamos a agarrar y que esto quede acá súper, así súper parejito. Y vamos a empezar a cortar. Vamos a dejar un bordecito, porque acá tenemos que unir ahora este proyecto. ¿Qué tan gruesas las van a cortar? Como ustedes quieran. Mientras más delgaditas, pues más pulido les queda del proyecto. Siempre se van a ir fijando que acá esté parejo. Por ahí en el otro video alguien dijo que había unas tijeras que cortaban cinco, de una vez las cinco líneas. Sí, es que no es que... ¿No vieron cómo metió los dedos y yo seguí? Mentira. Yo estoy muy triste hoy, mi amor. Ay, Señor Jesús, no quiero salir. Usted no tiene que decir, usted tiene que decir, madre, usted porque está triste. Ay, no, en serio, ¿y por qué estás triste? Bendito sea mi Dios, venga que yo la meto allí en un grupo de oración. Gracias, mi amor, pero yo sí estoy muy triste hoy. ¿Qué por qué? ¿Qué me le hicieron? Ay, mírame la preocupación. Porque es que la última vez que alguien me dijo que sentía lo mismo que yo, también tenía hambre. Ay. No, esto sí fue la marrana más grande este mundo. Estamos haciendo una decoración para el arbolito de Navidad, que siempre florece hasta los 24. Listo. Entonces, acá está parejito y ya. Estamos. Si no, lo tenemos que volver a cortar porque no nos... Abrimos y acá está. Que no nos quede esto muy quebradito y listo el asunto. Ay, madre, la silicona nunca me la prestaste. Qué egoísta. Good morning. Uy, entonces, venimos con una tirita de foamy, ya este es lisito, común y silvestre, y que esté un poquito más largo que esta parte de acá. Entonces vamos a cortar aproximadamente, a ver, uno o dos, por ahí 2 centímetros. Creo yo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a que probamos los rollos de allí de la ceja, ¿no? Vamos a venir y le vamos a pegar. ¿Cuál pego primero? La misma cosa. Vamos a pegar. Es que yo creo que me quedó muy cortica. Vamos a ver si. El niño lo prestaron. El niño se lo presté a una tía hoy. Es que a mí mi familia me lo pide prestado. Entonces. Y él es feliz. Porque eso sí hable, muchacho. Entonces, tengo esto acá, lo pego y miren
que dejé un borde acá y miren que quedó salidita, tirita acá. Listo. Pero no quedó salidita, quedó salida. Pues, o sea, no es que ella se perdieron la mirada que le eché a mi mamá. Pues. Venimos acá y vamos a calcular, trun trun, vamos a ver si me da. Que va, si no le da. Y si no me da, hacemos otro, mi amor, porque yo no nací el día de las temblores, yo no me llamo susto y yo le hago. Ay, pues yo soy la reina de las cajas y no me alineo. Ajá, usted sí se alinea. Entonces, usted está más alineada que un sancocho. Entonces pongo esto acá. Sí. Ponemos silicona. Sancocho, el que le dije a mi madre, chulo. Gracias por no haberme traído, pero será que uno comparte sancocho con la niña. Y vamos a unir, por ejemplo, esto acá, no sé por qué me quedó tan separado, pero bueno. Vamos a unir, van a tener muy bien ahí, que les quede chiquifú, chiquifú, chiquifú. Mientras tengo esto, les recuerdo que este viernes, pasado mañana, taller virtual de cajas. Se les enseña 6 cajas espectaculares y vale solo 50,000 pesos. No se lo vayan a perder. Ya, para las que no conocen, esta es la caja que voy a enseñar a hacer. Una de las cajas. Una de las cajas que voy a enseñar a hacer. Mírenla qué bonito, mírenla qué belleza. Es un material súper lindo. A ver, es un poco plana. No puedo soltar. ¿Cómo que no puedes soltar? Eso ya pegó, mi hijita. A ver. Esta es una de las cajas que van a enseñar a hacer. Miren, acá está. La sueltan y ella queda armada. Para fotos. Para que le peguen fotos, frases, lo que ustedes deseen. La otra la del cajoncito y son otras 4 cajas más. Ey, este taller de verdad que es supremamente bueno. Tienen para que hagan plata. Tienen para que hagan plata. La verdad es que sí. Listo, vamos a seguir. Entonces acá voy a poner otro poquis de Silly para que en la unión no se me abra como me pasó acá. Ahí. Y vamos a volver a tener. Que nos quede aquí súper pegado. Listo. Y ya la. Ay, esto tiene, esta decoración tiene un moñito súper nice. Que ese moñito no se los habíamos hecho en otro video, sí, no me acuerdo. No recuerdo. Moñito en foamy. Para que. Oiga, no... Jessica Bernal, es que la cajita como la realizó. Por eso Jessica tiene que meterse Jessica, al taller. Las estamos motivando a que entren a un taller en el que les voy a enseñar a hacer 6 cajas, posiblemente muchas más, y vale 50,000 pesitos. Pueden ingresar de cualquier parte del mundo. Bueno. El otro que hice ensayo me pegó súper fácil, pero ustedes saben que como todo en la vida se tiene que lucir, este fue mi solución. Bueno, vamos entonces a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Este sí puede ser un tris más cortico y este lo vamos a meter acá y lo vamos a pegar. ¿Entendido? La ambulancia al día. Que no falte la ambulancia. Nosotros llamamos a todas las entidades y les decimos, ya vamos a grabar, manden a cualquiera y pasa la ambulancia. Chicos, me hice entender, entonces ya lo vamos a... Jessica, mira, para Jessica y para todas las personas que están fuera de Colombia, ustedes hacen el cambio de su moneda local al peso colombiano. No vieras que no, madre, como es con PayPal de una vez, de dólares a 50,000 colombianos y ya, porque en PayPal es solo dólares. Entonces es súper fácil, solo tienen que cambiar 50,000 pesos colombianos a dólar y ya pagan. Ah, sí, oigan, pues todavía es mucho más fácil. Es súper fácil, madre. Descargan la aplicación y con eso pagan los que estén fuera de Colombia. Bueno, quiero mostrarles esto. Mire, chicos, ¿no les parece una cosa hermosa? Entonces ahora vamos a hacerle el moño y el colgandejo. ¿Listo? ¿Cómo les va pareciendo? Gracias a ustedes por mandarme todo esto. Miren todo lo que yo aprendo también. Bueno, entonces voy a cortar una tirita delgadita de este foamy diamantadito escarchado y con este le vamos a hacer el agarradero. Le voy a hacer el agarradero largo. El agarradero va a quedar más bien larguito. Listo, pego punticas y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar una tira para sostener el agarraderito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Entonces pegamos acá en una puntica
esta parte y simplemente vamos a enrollar, vamos a empezar a enrollar, a enrollar, a enrollar, a enrollar, a enrollar. Esperar. Se vio una anita que es que usted es muy loca, es que la vez que estaba haciendo el arbolito que ella pensó que estaban haciendo esta corona. Y empezamos a girar. Oigan, a Caterina, es que, oigan, yo estoy feliz porque no sé qué me gané, pero me gané. Pero es que no los, hemos mandado ni siquiera, solo yo creo que solo Angie me pasó la dirección, me falta pedir la dirección a las otras dos, pero si el regalo sí se les va a mandar, obvio, claro que sí, es porque ayer no tuve tiempo. A ver, dice, si leí las mujeres divinas, si ustedes supieran lo mucho que nos inspiran, con lo que ustedes nos han enseñado muchas cosas que a mí en particular me ha ayudado a mantener mi negocio en esta pandemia, mil gracias, esa es la idea. Listo. Entonces vamos a buscar la parte donde está la unión y acá es donde le vamos a poner el agarraderito. Listo. Dice Juli, realiza en el convertidor de peso colombiano, eso sería lo que pagas en PayPal. Exactamente. Si están fuera del país, si están aquí, tenemos miles de formas para que paguen. Ay, Ani, eso está muy lindo. Me lo mandaron, ¿cómo le parece? Entonces lo vamos a pegar. Ahora vamos a hacer el moño. Pilas pues para que rematemos con el moño. Alba, nosotros tampoco lo olvidamos a usted. Tefa, el taller es a las 4 de la tarde, pero es por grupo cerrado por Facebook. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden verlo cuando deseen. Lo pueden ver el domingo, lo pueden ver las veces que deseen. Pueden adelantarlo, volverlo a hacer las veces que necesiten. Y es como si lo vieran en vivo porque pueden hacer preguntas que con toda seguridad van a obtener respuestas. Adicional a eso, nosotros estamos constantemente haciendo videos para subirlos a esos talleres. ¿Listos? Tengo un cuadradito. A ver, yo quiero ver ese moño. Tengo un cuadrado, lo voy a poner por el lado que está liso. Voy a hacer una marca con la tijera de punta a punta, una marca suavecita, pues que solo yo logré ver. Que solo uno que está trabajando logre ver de punta a punta y de punta a punta. Vamos a cortar, mire, en punta y vamos a ir adentro en un corte y vamos a dejar el espaciecito de la mitad. Ay, así es cuando yo estoy haciendo los molinos. Los molinos. Y vamos a dejar el espaciecito de la mitad. Entonces quedamos con estas cuatro partecitas. Vamos a tomar una de ellas y le ponemos en las dos punticas silicona a la misma, una y dos, y vengo y la pego a la mitad y vengo con la otra y la pego a la mitad. Ahí está la primera. Para un segundito, mi amor, por favor, les hablas acerca de los talleres, explícale que es que están preguntando que si les dice que ya no puedo hacer el taller de empaques, que si todavía está disponible. Tenemos disponibles absolutamente todos nuestros talleres. Tenemos taller de lettering, de letra Timoteo y marcado en globo, de cómo poner precios, de letras en icopor, de letras en foamy y caja sorpresa. Tenemos taller de cómo elaborar anchetas, tenemos taller de empaques de regalos y moños, y esos son los que ya fueron. Ustedes quieren ver alguno de esos talleres y quedar en el grupo de cada taller, no es sino que me pregunten, les doy el precio y ya, cancelan y las ingreso y ahí quedan y lo pueden ver mil millones de veces cada taller. Y el que no se ha dado, que es este viernes, es el taller de cajas. Listo, es el taller de cajas. Se les va a enseñar 6 cajas diferentes. Este es un estilo, este es uno de los estilos. Este es otro. Las otras cajas no tenemos muestras, pero ustedes saben que son cajas maravillosas. Les va a enseñar una caja con acetato. Sí. Y con diferentes materiales. Este de cajas que no se ha dado tiene un precio de 50.000 pesos colombianos. Ale, yo no sé manejar PayPal. Descargue la aplicación y se va para YouTube. ¿Cómo se maneja PayPal? Ven un video de 2 minutos y ya. O igual eso se hace manejar solitos. Pues sí, ¿sí me entiendes? O sea, eso lo va guiando a uno y listo. Entonces, si quieren el taller de este viernes que va a ser nuevo o cualquiera de nuestros talleres anteriores, me preguntan al WhatsApp y con mucho gusto les doy la información. ¿Listo? Listo, sigamos. Vamos a seguir. Entonces ya pegamos esta partecita. Sí. Ahora venimos con la parte del frente y hacemos lo mismo. Le ponemos un puntico, un poquilín de silicona acá, un poquitín de silicona en la otra punta. Vengo con una punta y pego al centro y vuelvo con la otra y pego al centro. Entonces me quedaron estas dos puntas del moño, pero tengo estas dos partes así. ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer? Cuando esto ya esté pegadito, con una de las puntas voy a cortar acá
derecho y derecho que salga. ¿Qué tan ancho tiene que ser esto? ¿Qué tan ancho tiene que ser? Pues simplemente que ustedes les pase por acá, no la pueden ser súper ancha porque esta va a ser la parte que va a enrollar el moño. Ahora, en la parte de acá, miren lo que vamos a hacer. Voy a venir acá y voy a hacer un triángulo, 1 y 2. Lo voy a hacer un poquito más profundo, listo. Voy a cortar de acá de la mitad un triangulito. Cuando lo corto, ya decoro acá hacia arriba y hacia arriba la punta del moñito. Hacia arriba y hacia arriba. Acá tenemos las dos punticas. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar vuelta. Pero ese moño está hermoso y súper fácil. Está, es facilísimo. Le vamos a dar vuelta y vamos a pegar acá atrás. Miren, para todas las personas que están preguntando por el número del WhatsApp, ya se los vamos a poner, aunque está en el 99% de nuestras publicaciones, pero ya mismo se los volvemos a poner, listo. Y para las que están preguntando qué es lettering, es el dibujo de las letras, y esto es lo que les enseñamos a trabajar. Y en ese lettering madre se les enseña delineado, sombras, degradé. Es un taller súper completo. Qué lindo se ve. Hermoso, me encanta ese moño. Miren pues, entonces ya teniendo el moño acá, lo vamos a pegar de la parte donde pusimos la agarraderita. Oh, ah, eso está muy lindo, mi amor. Que sí. Dígale a la persona, madre mía, que me lo mandó. Yo no sé quién fue, me mandaron esto y yo quedé feliz, 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 feliz. Entonces, listo el pollo. Acá está este fue el que hice de muestra. Cuando, gracias Angélica, cuando me mandaron el video, yo siempre tengo que ensayar para ver cómo les voy a enseñar. Y mírelo acá. Ah, mira, hay colores diferentes, hermoso. No, sí, está muy lindo. Está muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Recuerden, chicos, que tenemos Instagram. En Instagram estamos como Hormiguitas Arte. Recuerden que tenemos un canal en YouTube. Estamos como Hormiguitas Tienda de Regalos. Si quieren participar en nuestros talleres, me preguntan al WhatsApp. Recuerden que nosotros vendemos al por mayor. Nos piden el catálogo para comprarnos, no para copiarnos. Y recuerden que si están en diferentes ciudades, tenemos distribuidores para que compren nuestros productos supremamente rápido. Por Westerly no estamos recibiendo pagos de otros países, única y exclusivamente por PayPal. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado conectados. Seguimos esperando fotos de todos los proyectos que hacemos. Y recuerden que pasado mañana es el taller de cajas. No se lo vayan a perder, va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cajas súper creativas y nada, los queremos muchísimo. Miren que es una caja de doble compartimiento. Se les enseña a hacer todo eso, se les enseña esta que es el cajoncito de abajo y se les enseña esta parte, la de arriba. Listo, les van a enseñar 6 cajas diferentes, los esperamos, les espero ya ahora en el WhatsApp toda la información. Para todos que los talleres están disponibles. Vea, queda así, viene plana y se queda así. Plana sería para... El taller es con fotos y todo. Chicos, todos los talleres que les acabé de mencionar ya están disponibles. Todos los talleres que les acabé de mencionar ya están disponibles. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Dónde tienen que preguntar? En WhatsApp. Muy bien, no acá. Se van para el WhatsApp de Hormiguitas y preguntan. Listo. Los espero en el WhatsApp para darle la explicación. Estos no son llaveros. Ah, bueno, si usted quiere. Pero es que llaveros, yo creo que eso se te daña mucho por la muy rápido por la manipulación. Yo esto lo tomo como para decoración del árbol. ¿O ustedes se imaginan hacer una de una hoja completa de foamy con forma corona para la puerta y ponerle cositas? Sí, también muy lindo. Muy lindo. Listo, chicolines. Bueno, chao, Lin. Chao.